Muy buenas tardes, familia de Sin Censura. Soy Marco Martínez desde Roda Island. Pues aquí contribuyendo con mis comentarios en la voz del pueblo. Porque pues soy pueblo y, y nos afecta todo lo que pasa en la Ciudad de México, en, 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 en nuestro México lindo y querido. Muy triste, muy decepcionante la actitud de los. Protestantes que, que rompieron las puertas del Palacio Nacional. Eh, tenemos un muy buen presidente. Tan bueno como Francisco y Madero. Y, y como lo, lo sabemos todos, si hubiera otro presidente, no, no podrían hacer lo que hacen. No, no podrían protestar. Y, y ya hubieran desaparecido muchas personas. Estaba recordando algo que nos enseña el presidente, que la derecha y las izquierdas extremas en un punto se tocan. Y él es un muy buen ejemplo de cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Debemos ser mansos, debemos ser buenos como él que se puede estar derrumbando el mundo y él, él permanece tranquilo. En su tranquilidad, a veces nos, nos exasperamos porque no tenemos el temple, la paciencia que él tiene. Cuando uno tiene paciencia, tiene la capacidad de ver las cosas. De otra manera. Si no, mírense ustedes, en el calor de, de una discusión nos decimos cualquier cosa, pero si han tenido la oportunidad de callarse la boca por un día, dos, tres días, o por lo menos un rato, más adelante... Uno se arrepiente de lo que pensó, de lo que dijo y ya no actuó de esa manera. Nosotros somos el pueblo bueno porque nosotros actuamos por impulso, actuamos por este instinto. Por eso el presidente dice que somos el pueblo bueno, pero somos un pueblo bueno con las heridas a flor de piel. Y en cualquier momento nos sale el diablo y actuamos de la peor manera. El presidente, bueno, lo toma con calma. Y, y eso exaspera mucho a la gente. Hay cosas que... Es que el presidente no puede hacer todo. Hay, hay cosas que su equipo no le ayuda. Pero él tiene que salir a defenderlos. Él tiene que salir a defender el, 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 el plan de gobierno. Porque desafortunadamente, cualquier cosa orgánica, cualquier cosa que nosotros queramos decir, el, la, la, la derecha perversa... ...lo utiliza... ...se monta en nuestras causas... ...y las utiliza para... ...para golpear al presidente... ...nosotros no queremos golpear al presidente... ...nosotros queremos... ...que el gobierno avance... ...y, y yo tengo la esperanza... ...de que... ...con... ...con Claudia Sheinbaum... ...se van a corregir varias situaciones... ...que no se han corregido todavía... ...como dijo el presidente... Las escaleras se vienen barriendo de arriba para abajo y cuando él dice, aquí ya no hay corrupción, él está hablando de su presidencia. Y allá, tonto el que no lo entienda. Él está hablando de, de, de su gabinete, de ciertos niveles de gobierno, pero en realidad hace mucha falta llegar hasta las esferas de abajo. Miren, les voy a decir algo. Yo lo vi en los, en los pueblos, en, en las comunidades se pelean por los comités de agua se, se pelean por los comités de, de la iglesia se pelean con, por el comité de, por, el, por la delegación porque si sale dinerito no es mucho la verdad que a veces los líderes de pueblo son más muertos de hambre que uno se pelean por cualquier, cualquier cosa y ahí es donde se dan las batallas de verdad entonces eh, en, en los comités de las, de las escuelas eh, se pelean por por este por llevar el, el, la, el comité de la, de la sociedad de padres de familia ahí salen algunos jugosos negocios no es mucho la verdad que si lo comparamos con las necesidades del mundo pues somos muertos de hambre por esos pequeños huesitos que salen de ahí entonces todos necesitan auditoría ya se me pasó el tiempo les deseo que tengan una muy buena tarde hay que seguir el debate hasta pronto muy buenos días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ya estamos más que listos y preparados para llevarle la noticia de primera mano y nos da mucho gusto comenzar con una voz del pueblo, la de Marco Martínez y esta reflexión tan interesante. Y bueno, pues hoy va a ser un día muy especial. Pensamos que va a comenzar la conferencia más temprano. Porque hoy el presidente estará recibiendo a los reyes de Suecia, y nada más parece que van a ir a dar la vuelta ahí en el tren Maya, ah, y esto, pues obviamente, molestará muchísimo a los fachos. Pero bueno, bienvenido, bienvenida a esta, la primera edición de Sin Censura, vamos a.